Desde la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral se otorgó una distinción a la profesora Nelly Beatriz Tamer, un reconocimiento a su trayectoria por sus trabajos y contribuciones a las investigaciones teatrales, en el marco de las jornadas nacionales y latinoamericanas organizadas por la mencionada asociación, se destacó la notable labor de la dramaturga, en la que se puede mencionar su activa participación como integrante del programa educativo de adultos mayores y su trabajo como escritora dentro de la editorial Edunce. Esto ha sido muy grato y algo que me llena de emoción y me alegra el alma. Lo recibo con profundo agradecimiento a quienes me nominaron y me lo otorgan, porque es muy significativo, no solamente para mí, sino también para mi provincia. Desde siempre me interesó el teatro como arte pluridisciplinario. Al iniciarme tempranamente en la docencia como profesora de literatura en los niveles medio y superior, e intentando que sea un espacio de formación fecunda, traté de apoyarme en la investigación y con la práctica en las aulas de adolescentes, jóvenes y adultos. Poco se conocía el teatro vernáculo y a nuestros grandes dramaturgos. Tal vez fue ese el motivo que me llevó a indagar acerca del origen y la historia de nuestro teatro. Reitero mi agradecimiento por esta distinción que me gratifica enormemente y renueva mi entusiasmo y compromiso para seguir en esta apasionante tarea. Becarios doctorales del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social trabajan junto a estudiantes, docentes e investigadores en un proyecto de voluntariado orientado al desarrollo sustentable en comunidades del Departamento Alberdi. Estamos puntualmente trabajando en un proceso de diseño participativo en el que pretendemos las comunidades que quieran formar parte de este proyecto puedan opinar sobre sus deseos y sobre sus necesidades concretas en el uso del espacio. Estamos armando un programa de necesidades para que después eso termine en la base de decisiones de lo que va a ser el proyecto de arquitectura, y en paralelo, en simultáneo, venimos trabajando todo lo que tiene que ver con la construcción con tierra. Próximamente estaremos dando el taller de producción de adobes. Este es un grupo interdisciplinario en el que estamos de la Facultad de Humanidades, de Forestales y de las Exactas. Un ambiente de trabajo que puede llegar a ser complejo por las diferentes miradas, pero sin embargo el trayecto que tiene este equipo en trabajando con organizaciones en territorio nos facilita mucho, digamos, el ir y venir con las comunidades y la toma de decisiones sea compartida con las comunidades, que eso es algo que nos interesa trabajar y también es un atractor del equipo para que se vaya sumando otra gente. La Facultad de Ciencias Forestales organizó el 21º Seminario Día Mundial del Ambiente en el Paraninfo de la UNCE. En el mismo se presentaron las actividades de la cooperativa Coreza Facir a cargo de promotoras ambientales cartoneras y el Jardín Chichilo intervino con su proyecto Ecoarte. La disertación central estuvo a cargo de la licenciada Sol Ascona, coordinadora de la Ley de Educación Ambiental Integral de nuestro país. La Ley de Educación Ambiental Integral, que el próximo 3 de junio se cumple un año de su promulgación aquí en nuestro país. Es una ley que hemos co-construido con muchos actores y establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional. Y esta ley está dirigida a todos los niveles y modalidades y ámbitos de la educación. No solo serán las escuelas, también serán las universidades, pero no solo será en el sistema educativo formal. Se hace educación en los comedores, en los clubes, en los sindicatos, con los adultos mayores, con los jóvenes. Se hace educación ambiental en los organismos públicos. Pero el propósito es una formación ciudadana, ¿no? Crear una ciudadanía ambiental, una ciudadanía en la que yo me autoperciba formando parte de esta trama de vida. Y entonces teniendo en cuenta que mis acciones tienen un impacto ambiental,